Este es un espacio para que la ciudadanía se reencuentre con su historia y la valore. Aquí se concentran los proyectos de investigación más representativos del Instituto Nacional de Patrimonio. Cuenta con personal calificado para el estudio, la preservación y la socialización del valor de nuestros bienes más preciados. Y romper ese paradigma de la riqueza que se suele tener desde una perspectiva neoclásica que está en la acumulación del capital. La riqueza está justamente en la recuperación de la historia. Y cuando recuperamos la historia y cuando recuperamos la memoria, estamos recuperando en ese sentido el valor de una sociedad. Se considera como patrimonio no solo a las edificaciones o a los bienes materiales, también a los rituales, los saberes ancestrales y otras prácticas milenarias. Por eso, otro de los objetivos será vincular a la colectividad. Para trabajar conjuntamente con ellos en los dilemas cognitivos, éticos y sociopolíticos de la interculturalidad. Reposarán aquí para el conocimiento ciudadano los más de 900 bienes patrimoniales que fueron recuperados en los últimos años a través de las acciones del Comité de Combate al Tráfico Ilícito. Que simbolizan y representan perfectamente la lucha que implica, ¿no es cierto?, la privatización del patrimonio en manos de pocas familias e inclusive cerrada de acceso a la ciudadanía, a ponerlo en puesta en valor para toda nuestra sociedad, para la ciudadanía entera. Estará abierto al público de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas 30 en Quito, en las calles Jerónimo Carrión y pasaje León Vivar. Vanessa Hervás, Ecuador TV.